El director del Instituto Nacional de Bienestar Magisterial, Yuri Rodríguez Santos, anunció que en los próximos días cerca de 4.000 maestros jubilados comenzarán a recibir pagos del plan de retiro complementario ascendente a unos 1.200 millones de pesos. El anuncio fue hecho durante un acto de entrega a 189 jubilados del Ministerio de Educación por más de 56 millones de pesos. El Instituto Nacional de Bienestar Magisterial se compromete a que en los próximos 6 meses estará haciendo efectivo ese pago de 1.200 millones de pesos de forma y manera de que no habrá ningún maestro jubilado en la República Dominicana que haya cotizado al plan de retiro complementario instituido en la ley 45108 y que inició a partir de junio del 2010 sin recibir su pago correspondiente. Los beneficiarios pertenecen al decreto 395-11 con un tiempo de docencia de 30 años y edades entre 52 y 61 años.